Buenos días a todos, buenos días Liz, buenos días José Franco, buenos días Alejandra, buenos días Verónica, buenos días Rosa, Reyes, Tony, Pelayo, Ale Martín, Zulma, Hernández, buenos días Chela, Blanca y Alejandra Sandoval, y Blanca Inés Sandoval. Bueno, vamos a empezar. En el nombre de Jesús. Muy buenos días, mis hermanos y hermanas en Cristo Jesús y María Santísima. Soy el padre Víctor Oblato de María Inmaculada, transmitiendo desde la hermosa parroquia de Santa Rosa de Lima en San Fernando, California. Pues bueno, a veces nos ganan las ocupaciones, nos ganan las cosas, pero yo creo que el estar dispuesto, aún en medio de las ocupaciones y de la vida, el poder conectarse con Dios tiene que ser una prioridad. A veces yo creo que hacemos espacio para muchas cosas. ¿Por qué no hacer un espacio para Dios? ¿Por qué no en nuestro hogar, en nuestra vida? A veces nuestro hogar, que tenemos varios espacios que los usamos para varias cosas, ¿por qué no hacer un pequeño altar? Un lugar donde podamos sentarnos y poder hacer un momento de oración. Hay lugares, hay familias que conozco que han dedicado un cuarto para hacer el cuarto de oración. Se me hace interesante, digo, se me hace una muy buena idea. Lógicamente, a lo mejor no se puede en todos los casos por el número de personas que viven en la casa. A veces, pues, hasta se quiere el menor espacio para al menos dejar respirar un poco, ¿eh? Entonces, pero sí es bueno a lo mejor poder hacer un espacio sagrado donde poder orar. Darle la prioridad, así como la televisión tiene su espacio, así también nosotros tener un espacio para la oración. Y bueno, yo creo que pido una disculpa por lo de ayer. Realmente sí, se me pasó avisar antes y ya fue de última hora. Pero pues bueno, fue algo necesario que teníamos que hacer, y ir y conocer el lugar donde íbamos a estar. Y realmente pienso, mis hermanos, que tenemos que estar abiertos a la gracia de Dios. No hay que dejar que nos gane nuestro orgullo o nuestra soberbia o nuestro querer poseer. A veces yo creo que a veces es dejar ir, es dejar ir. El día de hoy, junio 12, para mí hasta cierto punto, pues es un día triste, si lo puedo decir así, ¿verdad? En este día, pues hace 23 años falleció mi mamá, así que siempre es algo que pues nunca creo que voy a olvidarlo. Por las circunstancias, cómo se dio, cómo se vivió y todo lo que llevó en sí, ¿verdad? Ese momento triste y doloroso de una separación de alguien a quien uno quiere demasiado, en este caso mi mamá, que siento que pues ha sido pues la mujer que he amado, ¿verdad? Se puede decir, por ser mi madre y por todo lo que ha significado eso, por ser el soporte de la fuerza de mi vida. Pero bueno, yo creo que ahí es donde yo siento que uno tiene que aprender a dejar, a confiar en Dios. Cualquier situación que vivamos, somos del Señor. Dice San Pablo, ya sea que vivamos o muéramos, del Señor somos. Así que, digo, y por eso hasta cierto punto puedo decir que es un día triste, pero a la vez yo creo que también en la confianza, en la esperanza, como cristianos sabemos que nuestros seres queridos están con Dios si seguimos orando por ellos, si a lo mejor fueron personas santas, ¿verdad? Que vivieron una vida ordenada, una vida de acuerdo a la voluntad de Dios, a lo mejor ya están gozando de la presencia de Dios. Para mí, pues digo, a lo mejor y porque quiero a mi mamá, por eso pienso que está en el cielo, pero sigo orando por ella. Sigo pidiendo en cada misa que haga y la consagro para que Dios la reciba. Digo, uno no conoce toda la historia de una persona. La vida de la persona, de cada persona, es un misterio. A veces vemos solamente lo exterior. No sabemos todo lo que cada uno
está viviendo por dentro, lo que tan difícil es el día a día, qué tan fácil es, qué tan hasta cierto punto hay paz dentro de cada uno, qué tanto hay una guerra a lo mejor dentro de cada uno. Y por eso es bueno, confiar en el Señor, poner nuestra confianza en esta novena también dedicada al Sagrado Corazón, nos invita a confiar en Él. Le decía a Santa Margarita de María Lacoque, ¿quieres agradarme? Confía en mí. ¿Quieres agradarme más? Confía más. Así que en esta confianza, en este mar inmenso de la confianza de Dios, en este corazón, en este sacratísimo corazón de Jesús, poder inundarnos, poder dejar empaparnos, así como cuando cae un aguacero, de los que hemos experimentado a lo mejor algunos, en algunos lugares donde caen las tormentas, pero parece que están tirando, como dice cántaro, ¿verdad? Como están tirando baldes de agua. Así dejarnos que en cuestión de segundos te empapa. Así dejarnos empapar por la gracia, la misericordia, el amor de Dios por cada uno de nosotros. Pues vamos a empezar nuestra vitamina del día de hoy, en este viernes 12 de junio. También pedimos por aquellos que están celebrando cumpleaños en este día, por aquellos que Dios les da un año más, que el Señor les conceda gracias necesarias, fortaleza y sobre todo alegría por la vida. Una de las cosas, yo creo que los que permanecemos vivos es para vivir en alegría. No a lo mejor estar jajaja, jajaja, ¿verdad? Todo el tiempo, pero sí tener una alegría que nace desde Dios, que nace desde adentro, que se conoce como la alegría del Evangelio, porque el Evangelio siempre es buena nueva. Dispongámonos pues para nuestra oración de la mañana. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Alabemos al Señor y démosle gracias. Eterno es su amor. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Creador de la luz eterna, que otorgas a los creyentes tu Espíritu con siete sagrados dones, vela benigno por todos. Aleja las enfermedades del cuerpo, aparta los tropiezos de la mente, destruye el veneno de los delitos y ahuyenta el dolor de los corazones, para que al aceptar benigno las preces de tu pueblo, te glorifiquemos todos a ti, Dios Trino, por siempre. Amén. Un bonito himno dedicado a Dios, una primera reconociendo al Dios Creador, al Espíritu que da los siete dones, y al final cerrar con la Trinidad. Te glorificamos todos a ti, Dios Trino, por siempre. Y este himno pues tiene unas peticiones, porque dice: aleja las enfermedades del cuerpo, aparta los tropiezos de la mente, destruye el veneno de los delitos y ahuyenta el dolor de los corazones. Yo creo que son de las cosas que siempre queremos tener: una, tener salud; una, tener una mente clara para decidir, sabiduría para poder encaminar nuestra vida, tener la rectitud en los pensamientos, y también la otra es apartarnos del pecado, y por último los dolores sentimentales y emocionales. El cuerpo, la mente, el pecado y los corazones son cuatro, se puede decir, características que a veces siempre buscamos, pero yo pienso que más que buscar estas cuatro cosas es buscar al Señor. El Señor que aún en medio, a lo mejor si hay enfermedades, si hay muchas perturbaciones de la mente,
si hay muchos pecados y si hay dolor emocionales, cuestiones emocionales, cuando nos acercamos más al Señor, cuando nos ponemos en su presencia, cuando queremos solamente vivir en su presencia, a lo mejor esas cosas por añadidura se van a alejar, ¿verdad? Pero lo importante es buscar al Señor. Hacemos el cántico del libro de Habacuc, capítulo 3, versículo del 2 al 4, el 13 y el versículo 15-19. Está como entrecortado, pero es del capítulo 3. Dice: Señor, he oído tu fama, me ha impresionado tu obra. En medio de los años realízala, en medio de los años manifiéstala. En el terremoto acuérdate de la misericordia. El Señor viene de Temán, el santo del monte Farán. Su resplandor eclipsa el cielo, la tierra se llena de su alabanza. Su brillo es como el día, su mano destella velando su poder. Sales a salvar a tu pueblo, a salvar a tu ungido. Pisas el mar con tus caballos, revolviendo las aguas del océano. Lo escuché y temblaron mis entrañas. Al oírlo se estremecieron mis labios. Me entró un escalofrío por los huesos. Vacilaba mis piernas al andar. Gimo ante el día de angustia que sobreviene al pueblo que nos oprime. Aunque la higuera no echa yemas y las viñas no tienen fruto, aunque el olivo olvida su aceituna y los campos no dan cosechas, aunque se acaben las ovejas del redil y no queden vacas en el establo, yo exultaré con el Señor, me gloriaré en Dios mi Salvador. El Señor soberano es mi fuerza, Él me da piernas de gacela y me hace caminar por las alturas. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dice: en el terremoto acuérdate de la misericordia. En medio de los años realiza tu obra, en medio de los años manifiesta tu obra. Dios, que siempre quiere obrar en nosotros, quiere seguir construyéndonos como seres humanos, quiere seguir construyéndonos como cristianos. Por eso, en esta confianza de que Él va a realizar su obra, Él va a manifestar su obra, pero en el momento difícil, en los momentos como un terremoto, dice a lo mejor aquí, porque vivir en un terremoto, pues yo creo que no es algo que alguien quisiera vivir. Y por eso, en el momento difícil, acuérdate de tu misericordia. Es una buena manera que pidamos a Dios que realice su obra, que la manifieste, pero sobre todo que se acuerde cuando vivamos un momento de mucha necesidad, de mucho miedo, de mucha incertidumbre. Yo creo que algo que hemos aprendido en todo esto, pareciera como que ya estamos superando muchas cosas de esta pandemia, pero ha sido algo que a lo mejor nos ha alimentado en su gracia, ¿verdad? Para no seguir cayendo en la desesperación, en el miedo, sino en la confianza en Dios. Y bueno, cierra este cántico diciendo: el Señor soberano es mi fuerza, Él me da piernas de gacela y me hace caminar por las alturas. Que sea esta nuestra oración de este día, mis hermanos, que reconozcamos al Señor que es nuestra fuerza, que nos dé piernas de gacela. La gacela es uno de los animales que corren veloz. Que nosotros también podamos, en la vida, podamos tener estas piernas para correr, para seguir caminando, para seguir avanzando. A veces pareciera que nuestro caminar, nuestro recorrido en la vida parece muy lento. Pidamos al Señor que nos dé piernas de gacela para que corramos. Y sobre todo, también para que podamos alcanzar las alturas.
en este símbolo de las alturas donde está Dios, ¿verdad? El pueblo de Israel creía en esto, ¿verdad? El monte representaba un momento de encuentro con Dios. Y por eso las culturas donde hacían pirámides para que fueran símbolos de montañas, especialmente el pueblo de Egipto, que en medio del desierto, como no hay montañas, ellos construyeron pirámides como signo de encuentro con en este caso, con sus dioses, ¿verdad? Pero el pueblo de Israel tuvo el monte Sion, el monte Horeb, Jesús tuvo el monte Tabor, así que, pues, poder nosotros también caminar y guiarnos hacia las alturas donde está Dios. Hacemos la palabra de la carta a los Efesios, capítulo 2, versículo 13, 16. Ahora están en Cristo Jesús, ahora por la sangre de Cristo están cerca los que antes estaban lejos. Él es nuestra paz. Él ha hecho de los dos pueblos una sola cosa, derribando con su carne el muro que los separaba, el odio. Él ha abolido la ley con sus mandamientos y reglas, haciendo las paces para crear con los dos en él un solo hombre nuevo. Reconcilió con Dios a los dos pueblos, uniéndolos en un solo cuerpo mediante la cruz, dando muerte en él al odio. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Hermosa lectura de la carta a los Efesios, en el capítulo 2. Dice, los que estaban lejos ahora están cerca por la sangre de Cristo. Jesús, que con su sangre nos ha redimido, nos ha constituido y nos ha hecho ofrendas agradables a Dios. Y dice, Él es nuestra paz. Esta frase que especialmente tenemos que recordar en los momentos de dificultad, saber que Él es nuestra paz. Que Él, aún en medio de las situaciones que vivimos, en Él encontramos la fuerza que necesitamos y esta serenidad interior tan necesaria. Y dice, Él ha hecho de los dos pueblos una sola cosa. En este caso está hablando, me imagino, a lo mejor no he ido a dónde está la interpretación de esta, pero me imagino del pueblo judío y el pueblo pagano se han hecho una sola cosa. Rompiendo el muro que los dividía, dice, que los separaba el odio. ¿Cuántas veces el odio, pues, radica en nuestras vidas, radica en nuestras comunidades, radica en nuestras parroquias, radica en nuestras familias, en nuestra sociedad, en nuestro país, en nuestro mundo? Este odio que va dividiendo, que va separando, que va poniendo los que son de este lado y los que son de aquel lado. Y yo creo que Dios rompa esos muros que nos separan para vivir en la unidad. Especialmente yo creo que todos hemos experimentado estos momentos donde existe el odio, donde existe el resentimiento y que genera, en vez de generar unidad, genera división. Y a veces hasta tomamos partido. Ese es el problema. Dice, pero para crear, dice, con los dos en él un solo hombre nuevo. Ese hombre nuevo es Jesús, el único que puede destruir el muro del odio y darnos vida nueva y convertirnos en hombres nuevos y mujeres nuevas, es Jesús. Así que Él, a través de su muerte, a través de su sangre, pueda seguir destruyendo, siga derribando los muros del odio, del resentimiento, de la división y de tantas cosas que pueden estar afectando nuestras familias, nuestros grupos, nuestras parroquias, nuestra sociedad, y podamos vivir en una novedad en Cristo.
Respondemos a la palabra. Invoco al Dios Altísimo, al Dios que hace tanto por mí. Invoco al Dios Altísimo, al Dios que hace tanto por mí. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol que nace de lo alto. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, y ha hecho surgir en favor nuestro un poderoso Salvador en la casa de David su siervo. Así lo había anunciado desde antiguo, por boca de sus santos profetas, que nos salvaría de nuestros enemigos y de las manos de todos los que nos aborrecen, para mostrar su misericordia a nuestros padres y acordarse de su santa alianza. El Señor juró a nuestro padre Abraham concedernos que, libres ya de nuestros enemigos, los sirvamos sin temor en santidad y justicia delante de Él todos los días de nuestra vida. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos y anunciar a su pueblo la salvación mediante el perdón de los pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol que nace de lo alto para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombras de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol que nace de lo alto. Jesús es el camino que conduce al Padre. Oremos diciendo: Tú eres nuestro pastor y nuestro guía. Señor, la iglesia sufre persecución en el mundo. Algunos pastores desfallecen y muchos cristianos no son fieles. Pero no tenemos miedo porque sabemos que estás con nosotros. Tú eres nuestro pastor y nuestro guía. El mundo vive bajo la violencia. Para algunos todo se reduce al placer y al dinero, mientras muchos mueren en la miseria. A pesar de todo, creemos en tu misericordia y tu bondad. Tú eres nuestro pastor y nuestro guía. Los criterios del mundo a veces son contrarios al Evangelio. Se fomenta el odio y la venganza. Se huye del sacrificio y se falsifica el amor. Sin embargo, no podemos olvidar que tú nos has traído la paz. Tú eres nuestro pastor y nuestro guía. El misterio del sufrimiento de los inocentes hace que muchos clamen contra Dios. Ayúdanos a seguir mirando la cruz en la que agonizaste por nosotros. Tú eres nuestro pastor y nuestro guía. Pues antes de que cada quien ofrezca sus propias necesidades, vamos a hacer la oración del tercer día, pidiéndole a Dios. Bueno, vamos a hacer la oración de ayer, del segundo día y del tercer día, para que a lo mejor nos cuente como parte de la novena. Y mientras yo la estoy diciendo, ustedes vayan incluyendo sus necesidades, sus intenciones. Pedimos especialmente, pues, por todo esto que estamos viviendo, por la transición que está viviendo esta parroquia, por mayor vida en abundancia, en el seguimiento de Jesús, no en el seguimiento de personas ni cosas, por las necesidades de las familias. Bueno, hacemos la oración del segundo y tercer día. Oh corazón amabilísimo de Jesús, celestial puerta por donde llegamos a Dios y Dios viene a nosotros. Dígnate estar patente a nuestros deseos y amorosos suspiros, para que entrando por ti a tu eterno Padre, recibamos sus celestiales bendiciones y copiosas gracias para amarte. Dame la gracia de resarcir las injurias e ingratitudes hechas contra ti, oh amante corazón, y la que te pido ahora, si es para mayor gloria de Dios, culto tuyo y bien de mi alma. Oh sacratísimo corazón de Jesús, camino para la mansión eterna y fuentes de aguas vivas. Concédeme que siga tus sendas rectísimas para la perfección y para el cielo, y que beba de ti el agua dulce y saludable de la verdadera virtud y devoción, que apaga la sed de todas las cosas temporales. Dame la gracia de resarcir las injurias e ingratitudes hechas contra ti, oh amantísimo corazón, y la que ahora te pido, si es para mayor gloria de Dios,
y culto tuyo y bien de mi alma. Amén. Pues confiando en este Dios que escucha nuestras peticiones, las que hemos manifestado, las que están en nuestros corazones, pongámoslas en el corazón de Jesús, en el sagrado corazón de Jesús, ofreciéndolas al Padre, diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Bueno, pues vamos a hacer una reflexión. No sé, bueno, pensando en una vez más acerca de los que ya no están. Y así decimos, los que ya no están, pero yo creo que ahora están más presentes que nunca nuestros seres queridos difuntos. Antes, para ver a mi mamá, tenía yo que viajar hasta Acapulco y poder ir a verla. Digo, cuando morí yo estaba ahí, ¿verdad? Pero digo, supongamos que ahorita, si yo necesito viajar, necesitaría viajar para ir a verla. Pero ahora que ya ha fallecido, pues ahora ella está presente, ya no hay limitación del tiempo ni del lugar. Es como que en espíritu nos conectamos más fácilmente. Y por eso yo creo que la última vez, que hace 2 días, hablamos un poco de esto. ¿Qué es de nosotros los que nos quedamos? ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? ¿Cómo tenemos que vivir la vida ya ahora sin ellos? ¿En qué tenemos que enfocar nuestra vida? Hay personas que a veces dicen, bueno, pues ya la vida no tiene sentido. Yo creo que a lo mejor eso lo cuestionaríamos 2 veces. O algunas personas que dicen, pues voy a extrañar todo lo que viví, y ciertamente se va a extrañar, pero no nomás es añorar el pasado y vivir en el pasado, es mirar el presente y mirar hacia adelante. Y por eso yo creo que ¿cuál sería la enseñanza para nosotros? ¿Necesitamos cargar culpas por lo que pudimos o no hicimos? ¿Por lo que a lo mejor hubiéramos podido hacer? ¿Lo que hubiéramos podido decir? ¿Lo que hubiéramos podido? Y como se dice, lo hubiera, pues ya no existe. Y yo por eso pienso que a veces no hay que cargar culpas. A lo mejor reconocer que pudimos haber hecho algo más, pero ya ahí quedó. Fue en su tiempo, fue en su momento. No se hizo, pues bueno, pues ya, entregarlo a Dios. Darlo a Dios, pero no cargar culpas. A veces es triste ver personas que han cargado por años y años y años una pena. Yo creo que hasta cierto punto ahí ya podemos decir como que ya es crónico, ya es una enfermedad emocional que necesitamos la asistencia de profesionales que nos ayuden. Dicen los expertos, ¿verdad? A lo mejor en esto de la
tanatología. La tanatología es la ciencia que estudia los duelos. Ellos dicen que un duelo normalmente tiene que durar máximo 2 años. Y a lo mejor depende de la gravedad y de la situación. A lo mejor puede ser menos, a veces puede ser un poquito más, pero no puede ser toda la vida. No puede seguir más allá y dejarnos tumbar. Y tenemos que ir creciendo en este duelo hasta ir asimilándolo, aceptándolo y poniéndolo delante de Dios. Mis hermanos, no somos dioses, no somos inmortales, no somos infinitos, somos mortales, somos finitos y somos seres humanos, somos seres creados, no somos el creador. Por lo tanto, no querramos nosotros acaparar y agarrar. Yo creo que una de las enseñanzas grandes para nosotros los cristianos es desapegarnos de las personas, situaciones, sentimientos y de las cosas. Nada nos pertenece. No podemos decir, esto no es justo, porque hablar de justicia es como que nosotros sentimos que nosotros tenemos el derecho. Y no, todo es de Dios. Todo es de Dios, especialmente ante situaciones que están fuera de nuestras capacidades, que yo no puedo decir que yo merezco, eso me pertenece, esta persona me pertenece, esta situación, esta cosa me pertenece. Si se va, si se pierde, digo, da tristeza. No quiero decir que tampoco vamos a ser de palo, ¿ah? Como dicen, soy de palo, no siento nada, ¿no? Sentimos, nos duele, nos enojamos, nos da coraje, pero es aprender a dejar ir. Esta reflexión se titula Ahora que no están. Recordando a mi mamá, recordando a tantos de los seres queridos de cada uno de nosotros. ¿Qué es ahora? Dice, ahora que no están, déjalos ir al encuentro del Señor. No te preocupes tanto por ellos, pues lo tienen todo. Están llenos del Señor, alégrate con ellos. Preocúpate por ti, que te falta camino por andar. Ocupa tu cabeza en pensar, Señor, ¿qué esperas de mí ahora? ¿Qué debo aprender? ¿Cambiar? ¿Valoro lo que me has dado, Señor? ¿Cuál es la mejor forma de honrar su memoria y de que ellos se sientan orgullosos de mí? ¿Qué les gustaría a ellos que hicieran? Hay muchas formas de tomar lo que sucedió. ¿Por qué pasó? Si no hubiera, ¿por qué Dios lo permitió? Tantas formas de tomarlo, todas ellas tan válidas como seres humanos que somos. Los amé lo suficiente, les pedí perdón o los perdoné, les di todo lo que tenía para darles o me limité en ello. ¿Por qué no nos reconciliamos? Debí llamarlos más seguido. ¿Por qué no los visité antes? ¿Por qué dejé pasar tanto tiempo? Si tan solo los hubiera visto una vez más. Un último abrazo, una última caricia, un simple beso y un hasta pronto. Todo esto y más ya quedó atrás. Hoy ellos te dan una oportunidad de vivirlos en tu corazón y en tus actos. Hoy te hacen un fuerte llamado a no dejar pasar el tiempo para dar lo mejor de ti y para hacer las cosas lo mejor posible. Hoy te están gritando, quiere, perdona, llama, abraza, acaricia, reconcíliate, abre tu corazón, sé positivo, besa, entrega todo, no esperes un solo minuto,
No sabes cuánto tiempo tienes. Vive para amar y sé feliz cada instante. Haz todo esto con tus amigos, enemigos, con todos tus conocidos, también con desconocidos, con todo el mundo, pero especialmente con tu familia. Dios es amor y amar es la mejor manera de vivirlo y de llegar a Él. Así también los vivirás a ellos que ya están allá arriba. Qué interesante, qué fuerte a lo mejor la manera de escuchar esto. Para los que hemos vivido la separación de un ser querido. Pero sí, ya a lo mejor ya es hora de dejarlos ir al encuentro del Señor. Ellos lo tienen todo. Ellos están con el Señor. Lógicamente, yo digo, tampoco estamos canonizando a todos, ¿verdad? Hay personas que necesitan oraciones y necesitamos orar por nuestros difuntos, porque no somos dioses para decidir si están o no están en el cielo, ¿verdad? Pero sí, ya están descansando de sus enfermedades. Ya están descansando de sus preocupaciones. Y yo creo que esto dice, preocúpate por ti que te falta camino por andar. Todavía nos falta camino por andar. Mientras estemos respirando, mientras estemos caminando, todavía tenemos camino por andar. Preocupémonos por nosotros. Ya de ellos, pues vamos a preocuparnos en orar, pero no vamos a enfocar toda nuestra vida solamente en porque ya se fueron, que ya voy a dejar todo como él o ella quería, su cuarto, sus cosas, ¿no? Ya deja que también eso se mueva. A veces ya hasta ni dejar las cenizas en la casa es bueno. Déjalos. Pones en un lugar santo. Pero ya dales su espacio, dales, déjalos, entrégalos al Señor. Dice, lo mejor sería pensar, preguntarle al Señor, ¿qué esperas de mí? ¿Qué debo aprender? ¿Qué debo cambiar? Valorar lo que el Señor te ha dado. ¿Cuál es la mejor manera de honrar su memoria de nuestros seres queridos? Que se sientan orgullosos de nosotros. ¿Qué les gustaría a ellos que nosotros hiciéramos? Y ya dejar esto en el pasado, todo de preguntarnos por qué pasó, si no hubiera sido, por qué Dios lo permitió, lo amé suficiente, le pedí perdón, me perdonó, yo le di todo lo que yo tenía que darles, nos reconciliamos, debí llamarlos más seguido, visitarlos, dejar pasar tanto tiempo. Eso ya quedó en el pasado, ya quedó atrás. Es importante, pero ahora lo más importante es que ellos vivan en el corazón y en los actos. Y ellos que te invitan a dar lo mejor de ti ahora, para que hagas las cosas lo mejor posible. Cambia tu vida. Deja los vicios, deja tantas cosas, deja, ama más, ¿verdad? Como dice aquí, si ellos te están gritando, quiere, perdona, llama, abraza, acaricia, reconcíliate, abre tu corazón, sé positivo, besa, entrega todo, no esperes un solo minuto, no sabes cuánto tiempo tienes, vive para amar, sé feliz, haz todo esto con tus amigos, con tus enemigos, con tus conocidos, desconocidos, con todo el mundo. Pero especialmente con los que están más cerca, porque a veces podemos ser luz de la calle y oscuridad de la casa. Los que están más cerca, haz que la vida sea mejor. No vivir solamente quejándose, no vivir solamente siendo a lo mejor como un obstáculo para que las demás vivan felices. Aprende a vivir, yo creo que es lo que nuestros seres queridos están gritándonos, es lo que mi mamá me ha estado gritando también, que quieren que vivamos, que luchemos, que hagamos las cosas mejor, que vivamos de acuerdo a la voluntad de Dios. Hay una ejaculatoria del Sagrado Corazón que dice,
Jesús, manso y humilde de corazón, haz mi corazón semejante al tuyo. Que podamos crecer en este amor más grande hacia Dios y hacia los demás. No podemos dar lo que no tenemos. Por eso dejémonos amar por Dios, para que podamos amar a los demás. Dejémonos invadir por Dios, para que un día nos encontremos una vez más con nuestros seres queridos en el cielo, pero viviendo una vida digna, una vida honorable para ellos en su memoria, y una vida de acuerdo a la voluntad de Dios. Que todas las almas de los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Así sea. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Parroquianos de Santa Rosa, mañana tenemos el recorrido con el Santísimo Sacramento por las calles en el marco de la fiesta, la solemnidad del Corpus Christi, el cuerpo y la sangre de Cristo. Saldremos a las 10 de la mañana de aquí del parqueadero, iremos por las calles. Se pide que no se haga caravana, pero sí que estemos en algunos lugares. Si vemos un grupo, si vemos varias personas en un lugar, vamos a ir lentamente, podemos detenernos, dar la bendición. Hay 7 altares donde por seguro vamos a detenernos, tenemos que hacer la oración y dar una bendición en cada uno de los altares. Pero también, si hay gente durante el camino que quisiéramos, que para que no estuvieran todos acumulados solamente en esos lugares, si vemos, pues también ahí vamos a darle la bendición. Que el Señor, ojalá, pues permita que esta bendición para la ciudad y para todo el mundo entero, pues haga que tantas situaciones se calmen, tantas cosas sean diferentes. Nos esperamos. No pusimos horarios, ahora sí, para no quedarles mal. Pero más o menos síganos, va a estar el recorrido en vivo. Y bueno, pues ahí veamos cómo vamos. Pero esperamos verlos, esperamos estar todos unidos como una parroquia. Y pidiendo a Dios que siga haciendo de esta parroquia la gran parroquia de Santa Rosa. Porque Jesús está ahí, no porque están los oblatos no somos nada, pero porque Jesús está ahí es que va a la parroquia a seguir siendo la gran parroquia. No se fijen en nosotros, porque si no estamos haciendo nosotros un mal trabajo, si solamente están pensando que nosotros somos Jesús, le estamos quitando, tienen que ver a Jesús, no a nosotros. Bueno, creo que no sé si les di la bendición. Pero una vez más, Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, los decida, los bendiga y los acompañe siempre. Sean felices y hagan que los demás sean felices y vivan en la alegría del Señor.